saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Gustavo. Perotti. Sosa. Pase atrás. La presión surge. Despeje providencial. Y vuelven a tener la posesión. Perotti. En largo. Falta precisión. Juega hacia la banda derecha. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Llega y se la lleva de calle. El Fenerbahce trata de crear juego.
quiere romper el cántaro. Que abre ahora o calle para siempre. ¡Gran intento! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol de la Juventus! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para montar una jugada de contragolpe. Conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Consigue sacar ese balón. Bentancur. Balón en largo. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. José Ernesto Sosa. Confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. El Fenerbahce puede robarse la respiración, le quedan 45 minutos. Pero ojo, sabe de sobra una cosa, necesita reaccionar, reaccionar, esa es la palabra, cuanto antes además, para encarrilar las cosas. Sosa. Se reanuda el juego sacando de banda. Perotti. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Perotti. Bernardeschi. Buen robo de balón y contragolpe. ¡Qué buen control! Solo le queda la ocasión. De momento lo están haciendo todo bien, es perfecto, todo bien, sin duda. Están poniendo el nivel contra las cuerdas. Pase en profundidad a Papizzise. ¡Manda un pase! La Juventus trata de buscar esa chispa. Cristiano Ronaldo. Artur.
puede significar un cambio del sistema de juego. Sentencia el partido. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Bonucci. Prefiere jugar el balón. La cosa no pinta nada bien para ellos. Lo mejor que pueden hacer ya es ir por todo y para que se la flota. Porque otra cosa ya prácticamente nada. Hay que poner de una o dos ocasiones por mucho. Visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada.
pase no ha encontrado rematador. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Luis Gustavo. Quiere jugarla rápido hacia adelante. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Se acaban los primeros 15 minutos de la ronda. ¿Esto es lo que estáis queriendo hacer para el último inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes. Solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. La suerte hará el resto. Ambos equipos lo han dado todo en el campo. ¿Van a aguantar 15 minutos más a este ritmo? A mí me parece que esto es una actitud admirable. No se han venido abajo por los reveses anteriores y se colocan con ventaja con todo merecimiento. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Momento del partido, supieron qué había que hacer. El Fenerbahce ha estado imponente al final, consiguió llegar en el último momento. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios. No, gracias a ti.